La salud de los pueblos indígenas en tiempos de COVID-19. Sobre este tema vamos a estar conversando hoy, aquí, en vivo y en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora este lunes 9 de agosto. Para ponernos en contexto, en la región de las Américas, la población indígena está constituida por más de 62 millones de personas. 617 mil personas pertenecientes a estas comunidades indígenas en la región. Ya fueron infectadas por la COVID-19 y casi 15.000 han muerto por complicaciones relacionadas con la COVID desde que comenzó esta pandemia. La pandemia también ha expuesto y exacerbado muchas de las desigualdades que ya existían, eh, afectando de manera desproporcionada a poblaciones que ya sufrían pobreza, discriminación o inseguridad financiera y entre ellos, por supuesto, eh, los pueblos indígenas de nuestra región. Eh, soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la Organización Panamericana de la Salud y para charlar sobre la salud de los pueblos indígenas en tiempos de COVID-19, me acompañan hoy virtualmente Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo de FILAC. FILAC es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Mirna es de Nicaragua y también es del pueblo indígena Misquito. Hola Mirna, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sebastián, y muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están participando y escuchándonos. No, gracias a usted, Mirna, por acompañarnos. También está la doctora Margarita Giseli, asesora regional de inmunizaciones en salud pública de la OPS. Hola, Margarita, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días. Y también nos acompaña Sandra Del Pino, asesora técnica en diversidad cultural de la OPS. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Un saludo a todos y, sobre todo, a todas las personas que nos acompañan desde las redes. Así es, gracias a las tres y como decía Sandra, ustedes que están siguiéndonos en vivo en esta conversación también pueden hacernos preguntas específicamente vinculadas con el tema poblaciones indígenas en el contexto de la COVID-19, que aquí las estaremos tomando con nuestras invitadas. Pero para empezar entonces a conversar un poco sobre el tema eh, y ponernos en contexto un poco mejor, quisiera preguntarles eh, cuáles son los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en esta pandemia, ¿no? tanto para protegerse como para, nada, para seguir viviendo. Mirna, podemos comenzar con usted. Muchas gracias por la pregunta. Desde el inicio de la, de la pandemia, eh, los pueblos indígenas de la región eh, se han articulado junto con el FILAC en lo que hemos denominado la Plataforma Regional Indígena contra el COVID. Y alertamos desde el primer momento. Que esta es una situación gravísima para los pueblos indígenas por al menos cuatro factores. En primer lugar, los factores sociales de riesgo. La mayoría de los pueblos indígenas no tienen acceso a servicios básicos de salud, a servicios básicos de seguridad social, de. Eh, viven en lugares inaccesibles, enormes distancias. El segundo tipo de factores son los económicos. Estamos hablando de pueblos que viven una economía de subsistencia, que están en, en zonas en donde Muchas veces hay concesiones sobre industria extractiva que las han desplazado y las han trasladado a contextos urbanos y por lo tanto están empobrecidos. La limitada capacidad de los estados para proveer los servicios de salud. Estábamos enfrentándonos a estados que habían, no han creado condiciones para ampliar las redes de salud. Y obviamente la escasa influencia. De nosotros mismos como pueblos indígenas en las decisiones públicas sobre los derechos nuestros en el marco de la pandemia. Estos son los principales desafíos que hemos tenido que enfrentar. Claro. Gracias, Mirna. Y, y Sandra, puntualmente vinculado con el tema de salud, ¿cuáles eh, son esos desafíos? Bueno, ya existían antes también y, como decíamos, si se han exacerbado. Efectivamente, eh, Sebastián, eh, bueno, desde un punto de vista obvio hay que pensar en las desigualdades, esas inequidades en salud a las que ya Mirna, nuestra compañera, se, se estaba refiriendo, pero además tenemos que tener en cuenta que muchas veces estas poblaciones presentaban unos perfiles epidemiológicos que ya las hacían vulnerables ante la pandemia y en algunos casos, además, ni siquiera se contaba con datos específicos o confiables sobre su situación de salud, lo cual pues ha sido aún peor para poder ver cuáles serían digamos esas, esas implicaciones. ¿no? Eh, al mismo tiempo hay que tener también presente que previo a la pandemia ya veníamos observando cómo muchos de los eh, servicios de salud no estaban adecuados desde un punto de vista cultural. el personal de salud que atiende a estas poblaciones no tiene las competencias culturales y eso pues, se ha visto todo, digamos, exacerbado aún más con, con esta situación de, de pandemia. ¿no? Eh, desconfianza también en las medicinas tradicionales, por ejemplo, que es otro factor sumamente importante ¿no? y que muchas veces es la principal fuente de, de estas comunidades. Eh, yo creo que también es muy importante destacar la desarmonización que ha habido para poder trabajar en conjunto con los líderes y lideresas indígenas, de manera que de verdad todas digamos, todos esos saberes, esas cosmovisiones se hayan podido poner eh, en la mesa ¿no? y, y, y llevarlos a la situación de pandemia. Voy a volver luego al desafío ¿no? del trabajo conjunto, pero también quería preguntarle a Margareta eh, estos desafíos que existen también en cuanto a vacunación, ¿no? Eh, y cómo se ha priorizado a los pueblos indígenas. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, la... Il SEG, la OMS, la Mondiale della Salute, elaborò una hoja di ruta di priorizzazione. para la vacunación contra COVID-19 y muy específicamente puso poblaciones en situaciones de vulnerabilidad uh, como un grupo prioritario. En el caso de los pueblos indígenas, eso es claramente una de las situaciones donde varios países reconocieron que estos pueblos son un grupo en situación de vulnerabilidad. Y por eso 17 países en nuestra región explícitamente pusieron, eh, nombraron estos grupos como grupos prioritarios. Eso quiere decir que cuando las vacunas llegan a los países a través de cualquier mecanismo, eh, uno de los grupos principales que va a recibir las vacunaciones con antelación a la población general son estos grupos hemos visto ejemplos muy buenos desde varios países por ejemplo Brasil y Colombia donde se obtuvo donde se logró una cobertura de vacunación muy alta en unos de estos pueblos entonces ya tenemos uh, la estrategia pero como estaba diciendo nuestra compañera Sandra muchas veces faltan los datos para saber exactamente uh, qué coberturas estamos logrando dónde están los desafíos y las y eso es un tema que, que estamos abordando. El tema de datos ¿no? eh, sigue, sigue siendo importante para conocer un poco el panorama de situación más claro. Y antes hablábamos de los desafíos y también Mirna de, de estas barreras ¿no? que se enfrentan para el acceso a la salud. Pero, o sea, creo que hay barreras también de comunicación, barreras de acceso a los servicios, barreras de la distancia. ¿Cómo se hace o, o se trabaja para poder levantar esas barreras, ¿no? para poder tirar abajo esas barreras? definitivamente en la región hemos trabajado yo diría los últimos casi 40 años en tratar de ir abordando ese tema de las barreras. Y obviamente la primera barrera tiene que ver con lo que señalaba Sandra, cómo reducir esa desconfianza, cómo garant y eso solo se logra asegurando la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que tienen que ver con sus comunidades, con su sistema de salud. El segunda, la segunda estrategia para generar esa confianza y reducir las barreras es la promoción de lo que hemos llamado programas o enfoques de salud intercultural. ¿Qué significa esto? Trabajar de forma paralela los sistemas de salud. De los propios pueblos indígenas, que son los que ellos históricamente han mantenido en sus comunidades, y ir combinando de forma paralela esto con lo que podríamos llamar los sistemas nacionales o públicos de salud. Hemos tenido algunas experiencias en la región, pero esta pandemia nos ha demostrado que nos hace falta muchísimo. Primero porque si bien como discurso y muchas veces como legislación ya hemos avanzado en la práctica, en la organización propia de los servicios de salud, vemos que todavía hay una enorme distancia en el enfoque de salud intercultural. Todavía hay un irrespeto a los portadores de conocimientos tradicionales. Hemos visto hablando de la de la vacunación que en algunos países han priorizado a las comadronas, a las parteras para la vacunación, pero eh, los portadores son mucho más que las, que las parteras, que las comadronas. Hemos visto que desde los propios pueblos indígenas, para enfrentar esta pandemia... Hemos recurrido a los sistemas de salud tradicional, el uso de las plantas medicinales, el uso de las invocaciones, de las ceremonias, de las estrategias de sanación, pero estos todavía no forman parte de las políticas y los programas de salud. Y obviamente la formación del personal de salud, médicos, enfermeras en esta región, todavía muy pocos reciben un enfoque intercultural. Entonces, todavía estamos reproduciendo ese concepto de que hay un solo, un, un solo sistema de salud y no la diversidad de sistemas de salud que hay en nuestra región, no solo en los pueblos indígenas, sino también afrodescendientes, campesinos, comunitarios, y que son los que de alguna manera han, han servido a los pueblos y a las comunidades para enfrentar no solo el fortalecimiento de su sistema inmunológico, sino también muchas de las consecuencias y las secuelas de COVID-19. No, seguro. Muy interesante esto que dice Mirna, ¿no? También de la medicina tradicional y la medicina occidental. Y también sobre eso quería preguntar a Sandra, o sea, ¿cómo se hace, ¿no? Para generar ese puente entre las dos. Bueno, ahora estamos en el contexto de, de la pandemia y demás, pero también se ha visto que ha habido, no solo en poblaciones indígenas, ¿no? Sino en todos, mucha desinformación, muchos mitos, muchas medicinas que en realidad no tenían, se proponen algunas que no tenían efecto, digamos, ¿no? Para, para tratar el COVID, que podrían dar cierta sensación eh, de seguridad falsa, pero ¿cómo se hace para crear es, es, ese, ese puente entre las dos? Gracias, Sebastián. Eh, de hecho, es una pregunta sumamente interesante y muy relevante para el tema, ¿no? porque es verdad que desde el inicio de la pandemia nosotros hemos venido recibiendo una serie de solicitudes a través de las oficinas de países, desde las comunidades indígenas. Eh, sobre cuestiones clave, ¿no? el uso de algunas plantas como medidas antisépticas. Es ahí que OPS inició todo un trabajo nuevamente con, con nuestros colegas en, en países que han estado de lo más activos para precisamente hacer frente a esa desinformación en muchas ocasiones que podía tener además unas repercusiones eh, sumamente eh, negativas. ¿no? Incluso lo hemos visto en, en, en foros importantes, ¿no? el hacer algunos tipos de declaraciones, el tema del dióxido de cloro, que ustedes recordarán. Eh, todo este tipo de temas. ¿no? Yo creo que eh, es sumamente importante recordar que desde OPS estamos tratando de avanzar eh, con el uso de metodologías concretas que hemos visto han funcionado en otras temáticas, como por ejemplo con el tema de salud materna previo a la pandemia, como son los diálogos interculturales, ¿no? con una metodología clara, con una metodología clave que ponga en sistema y que de verdad logre esa interacción. Y actualmente desde OPS pues estamos eh, llevando capacitaciones, no solo desde los niveles más locales, sino también a los ministerios de salud, ¿no? para que de verdad se familiaricen con ese tipo de herramientas. Y creemos que es la única forma de verdad de garantizar la participación. Creo que el tema de participación es clave, eh, sobre todo para eh, hacer frente a esa desconfianza ¿no? que, hablaba, que hablábamos antes y, y que Mirna también reafirmaba. ¿no? Creo que, que es importante tener presente que hay algunas herramientas que han funcionado previo a la pandemia y que ahora también son clave. Y eso debería extenderse a cualquier tema, incluido el tema de vacunación. Es igual que el tema de las campañas comunicacionales, no solamente es el tema de traducción y nosotros lo repetimos muchas veces porque... Hemos visto también algunas iniciativas donde las campañas comunicacionales no han estado adaptadas desde un punto de vista cultural. Entonces, realmente no nos sirve de nada traducir a lenguas indígenas si a la hora de la verdad una determinada comunidad no la va a adoptar como propia. Si queremos tener un impacto, tenemos que trabajar con los pueblos indígenas, de la mano. No en un, en un modo de, de supremacía o no imponiendo, tiene que ser de la mano, tiene que ser plenamente articulado. Yo creo que, que destacaría eso y, sobre todo, con el tema de, de medicinas tradicionales que ha traído también tanta, tantas, eh, tantas preguntas, tantas dudas. ¿no? Gracias, Sebastián. Yeah. La veo a Mirna sintiendo así, entonces quería darle la palabra también porque creo que tiene algo para decir sobre eso. Está, está en mute todavía. ¿no? No, oh, perdón, se volvió, se volvió a poner en neutro. Ahora. Definitivamente, desde la plataforma regional indígena hemos documentado eh, decenas de buenas prácticas de los pueblos indígenas y de los mismos estados. Y todas esas buenas prácticas durante esta pandemia reafirman, por un lado, eh, la, eh, la importancia del idioma, pero como señalaba Sandra, no solo el idioma, sino el abordaje cultural de los mensajes que se transmiten y que obviamente en el tema de la vacunación se vuelve tan relevante, porque no es solo invitar de forma voluntaria a que se vacunen, sino cómo logramos reducir la desconfianza ante tanta información que hay en contra de la vacuna para pueblos que definitivamente no han tenido una buena relación respetuosa con el otro sistema de salud. Eh, eh, hemos documentado como buenas prácticas. Todo lo que se refiere al abordaje holístico, integral, o sea, si solo abordamos salud desde un solo sector y no lo vinculamos, por ejemplo, con el sistema alimentario, que para los pueblos indígenas es fundamental para el fortalecimiento de su sistema inmunológico. Eso es lo que ellos pues no usan esas palabras, sino cómo nos fortalecemos para enfrentar COVID, o sea, utilizando X hierba, utilizando X alimento. Entonces, ese abordaje integral que involucre a los distintos sectores es fundamental. Y obviamente la el tema de sus propios sistemas de gobernanza. Si nosotros queremos hacer salud inventando otro sistema de gobernanza, otras autoridades y no las propias, pues obviamente tampoco se reduce la, la, la desconfianza. Seguro, seguro. Bueno, sobre desconfianza, algo que mencionaba recién y desinformación en, en las vacunas COVID, aprovecho también para preguntarle a, a Margarita si quiere, si quiere agregar algo, ¿no? Porque este tema de la desinformación, de la infodemia, lo hemos visto ir rápidamente afectándonos a todos, pero es cierto que también llega eh, a, a, a todo el mundo y a los grupos indígenas que quizás están más alejados, o sea, de las fuentes de información o tienen menos acceso no, absolutamente. eso es, es uno de los más grandes desafíos que hemos encontrado durante esta pandemia. la proliferación de misinformación, desinformación, y um, también la cantidad de información correctas y la rapidez de publicación entonces es un contexto extremadamente difícil para cualquier persona de identificar cuáles sean las fuentes fiables de información y poderse tener al tanto uh, sobre la, los desarrollos y los avances más importantes. Um, cada, prácticamente cada comunidad tiene uh, mitos y rumores que circulan y uh, en este momento, siendo en una situación virtual, un ruido que empieza, por ejemplo, en los Estados Unidos puede llegar hasta cualquier país en segundos. Entonces, es extremadamente difícil identificar cuáles sean los rumores o los mitos y de dónde origen y cuál es la, la preocupación que está detrás. entonces nuestro trabajo es de, de verdad mantenernos al tanto de estos rumores, mitos, preocupaciones y proponer respuestas de, de ciencia hasta lo que sabemos porque nuestros conocimientos de la pandemia y de las vacunas aumenta cada día pero es un trabajo en curso. entonces tentamos de dar la información más actualizada con confianza y intentando de comprender cuáles son las preocupaciones muy reales de, de las personas al cual estamos pidiendo que reciban la vacuna. entonces eso es nuestro trabajo día a día para, para contestar. en cualquier caso, eh, como dijo, es un trabajo que seguimos haciendo y que vamos a hacer hasta el final de la pandemia. y después? Seguro. Gracias, Margarita. Y para los que recién se conectan en vivo a nuestras redes sociales, estamos conversando sobre la salud de los pueblos indígenas en tiempos de COVID. Estamos con Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. También con Margarita Giseli, asesora regional en inmunizaciones en la OPS. Y también con Sandra Del Pino, asesora técnica en diversidad cultural. En la OPS. Tenemos algunos comentarios en nuestras redes. Eh, Augusto Escobar dice: excelente tema. Los indígenas siempre han sido olvidados a lo largo de la historia. Sobre los desafíos y las barreras que hablamos al antes, Noemí, menciona, Noemí Lugo menciona barreras culturales, de infraestructura, de comunicación. También estuvimos hablando de eso. Ignacio Sonia dice: excelente actividad. Gracias. Andrea también dice que sería bonito que algunos médicos. Obviamente, de forma voluntaria, pudieran estudiar un posgrado en medicina y prácticas de buena salud desde los saberes indígenas dictados por maestros indígenas. ¿Existe algo así, eh, Mirna y Sandra? Ya, en relación con este último punto, hemos de, de, precisamente en, la, en el acuerdo que hemos tenido con, entre FILAC y la Organización Panamericana de la Salud, hemos tenido dos eh, maestrías de salud intercultural, en, de, de, la, de la cual han egresado eh, casi 70 eh, médicos, enfermeras, trabajadores de esta región. Y eh, durante esos cursos prácticamente se logra un diálogo de saberes, o sea, no solo participa como docente personal de salud occidental, sino también eh, médicos tradicionales indígenas. Otra experiencia que hay en la región es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en, precisamente en, aquí en Nicaragua, y hay una escuela de medicina que forma médicos interculturales. Y estos médicos interculturales desde el inicio de su carrera están en contacto con médicos tradicionales y con personal de salud en las comunidades. Eh, a nivel de, de la región, conozco otro que se ha creado eh, en inglés en la Universidad de Dakota del Norte que está trabajando precisamente un posgrado en salud intercultural. Entonces, ha comenzado, pero obviamente falta muchísimo eh, camino para poder eh, ampliar este, este diálogo de saberes entre los distintos sistemas de salud. Claro, bien interesante, igual que hay diferentes iniciativas, ¿no? o sea, bueno, Seguramente falta mucho, pero bueno, está bueno conocer que, que, que hay algunas. Y quería volver al tema de la vacunación, eh, porque sabemos que la vacunación completa en nuestra región, en América Latina y el Caribe, eh, no está muy alta todavía. Creo, Margareta, tú nos dices, pero creo que está en torno al 18% en promedio eh, en la región, eh, con las dosis completas eh, para prevenir. Eh, la COVID-19 y bueno, quería hacer un poco más y si nos puedes contar cómo viene entonces la situación eh, específicamente también con las poblaciones indígenas y qué se puede hacer o cómo se está trabajando para ampliar ese acceso, ¿no? Para que los servicios de vacunación lleguen o sean más accesibles también a esta población. No, muchísimas gracias. Esa es una pregunta extremadamente importante. Es verdad que hasta la fecha uh, la región de las Américas no recibió muchísimas vacunas a través de mecanismos como el mecanismo COVAX, que es un consorcio de varias organizaciones internacionales a nivel mundial para la entrega de vacunas. Y esto es una situación que se desarrolló en todas las regiones del mundo, simplemente por el hecho que varios países a alto ingreso compraron dosis de vacunas. Desde el inicio de la pandemia, antes de que estén disponibles. Entonces, uh, es algo que uh, otras organizaciones necesitan recuperar. Se es, está haciendo en este momento a través del mecanismo COVAX, a través de donaciones por otros estados también. Y a partir de septiembre de este año, entonces en los próximos meses, vamos a ver un incremento importante en la disponibilidad de dosis de vacuna de varios tipos. Es importante recordar que todas estas vacunas están ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud quiere decir que fueron evaluadas de manera extremadamente rigurosa por expertos independientes y fueron aprobadas en tantos que seguras y eficaz. Entonces, esas son las vacunas que van a llegar a todos los países de nuestra región y que uh, van a apoyar a los planes de uh, desarrollo de distribución de las vacunas en la región. Específicamente para los pueblos indígenas, ya hemos visto que las operaciones de vacunación empezaron porque estos pueblos fueron identificados como prioritarios en varios países. Ahora es el momento de uh, lograr cobertura vacunal tan altas que la circulación del virus de SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, va a ser interrumpido en estas áreas. Para poblaciones, para pueblos indígenas hay estrategias... Particulares que se pueden utilizar para la vacunación que ya fueron implementadas durante otras campañas de vacunación, por ejemplo, Febra maré, María o Sarampión, que funcionan muy bien, por ejemplo, vacunar a los pueblos alrededor de poblaciones indígenas, así que se puede interrumpir la transmisión antes que lleguen a estos pueblos aislados o se va a, se llega hasta los pueblos y se vacunan todas las personas elegibles sin esperar de vacunar solamente a las persona, personas mayores y después volver para vacunar a personas con comorbilidades y después volver otra vez. Se pueden vacunar gran proporción, todas las personas elegibles. Uh, que para la mayoría de estas uh, vacunas es personas de 10 a 18 años o más en un solo momento. Entonces, los países ya tienen estrategias validadas y ya uh, discutidas y aprobadas por los pueblos indígenas para lograr alta tasa de vacunación. En este momento, nuestro gran desafío está, era la disponibilidad de vacuna. y En los próximos meses vamos a ver que um, este desafío se va. Um, eliminando. Por contra, ahora el desafío que los países van a encontrar es cómo extender su red de operaciones de vacunación hasta los sitios más remotos. Y eso es donde la OPS está apoyando a los países a elaborar y actualizar su plan de uh, vacunación para, para alcanzar de verdad la vacunación a todas las personas uh, elegibles en un país. Recién Margarita hablaba ¿no? de, de cómo los países han trabajado en estas diferentes estrategias de vacunación involucrando a los pueblos. ¿no? Y también mencionábamos que los pueblos indígenas tienen sus propias como visiones. ¿no? Sandra, y desde OPS siempre hablamos de que haya un enfoque diferenciado para trabajar con los pueblos indígenas. Esto también sería en el contexto de COVID, pero ¿qué? si nos puedes explicar un poco qué sería este, este abordaje diferenciado para, para COVID. Claro, y solamente para complementar un poco lo que venía mencionando Margarita, me parece muy importante, Sebastián, recordar las prácticas que ha habido en cuanto a vacunación a pueblos indígenas y cómo se han hecho esas coberturas, porque también creo que es importante muchas veces ver esa diferencia, ¿no? Cuando realmente hay un impacto en una comunidad y hay experiencias bastante interesantes, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, con Brasil, que ha trabajado todo ese tema de, de campaña de vacunación, pero creo que eso es muy interesante tenerlo como referente, ¿no? El, el, esos abordajes interculturales que ya se han dado con otros temas y ver cómo eso puede servir de referente con respecto a, a la pandemia, al ¿no? contexto de pandemia en el que estamos. En cuanto al tema del enfoque diferenciado, eh, eso es algo previo a la pandemia. No había ninguna duda, yo creo que de parte de los Estados miembros, de que. Y de hecho, OPS ha venido trabajando el tema de salud indígena desde los años 90. Bueno, Mirna ha estado con nosotros todo este tiempo en, en distintas instancias y tal vez puede hablar de esto mucho más que yo. Pero sí es verdad que había una necesidad clara de que esto quedara eh, reafirmado por los Estados miembros. ¿no? Y de ahí que se aprobó la primera política sobre etnicidad y salud, que no es solo para pueblos indígenas, porque es verdad que hay otros grupos. Se tienen en cuenta eh, los puntos en común, pero también las diferencias. Y bueno, en esa política realmente queda claro que no solamente por las situaciones de inequidad a las que se enfrentan estas poblaciones, que ya hemos venido mencionando en, en este tiempo, sino además por esas propias cosmovisiones, esos saberes, esas tradiciones únicas, eh, esa forma de entender la salud, que es muy distinta de nuestra visión occidental había una necesidad de tomar unas acciones diferenciadas. Y esto no ha habido ninguna duda, esto se aprobó de forma unánime eh, por los Estados miembros en el año 2017. Posteriormente, hubo una estrategia y plan de acción, porque dijimos, bueno, muy bien, pero los propios pueblos indígenas dijeron cómo se va a implementar esto en la práctica, ¿no? Y, de hecho, los Estados miembros pues, coincidieron en la necesidad de que se aprobaran unos indicadores concretos que midan, en un curso de cinco años, eh, ¿Cómo se está mejorando la salud de estas poblaciones? Bueno, en el, en el medio de, este, de estos cinco años entró la pandemia, pero bueno, estamos trabajando con esos indicadores, ¿no? Eh, yo creo que no hay duda de que eh, todos, hoy en día nadie discute que hace falta un enfoque diferencial para abordar la salud de estas poblaciones y no solo eso, trabajar con estos pueblos indígenas de la mano eh, y sobre todo teniendo muy claro ese concepto de participación en forma amplia. También eh, teniendo muy en cuenta no solamente esas inequidades étnicas, sino qué otras inequidades confluyen a la hora de abordar la salud de los pueblos indígenas, si son desigualdades de género, si estamos hablando de la juventud, que por ejemplo con, con el mismo FILAC tenemos también una serie de colaboraciones, la semana que viene vamos a estar en, en una reunión con la juventud también para ver cómo avanzar, ¿no? Y todo esto son realmente eh, ejemplos de la necesidad de que haya enfoques específicos con estas poblaciones. Precisamente aprovecho que, que tengo la palabra ahora con respecto a lo que decía Mirna anteriormente sobre el tema de los cursos y ver cómo se puede ampliar ese tema de competencias interculturales. Eh, la idea nuestra también con la juventud y, y de hecho desde, el, desde nuestra colaboración con el FILAC es ver de qué forma podemos hacer que las propias juventudes indígenas se interesen por el tema de salud incluso abordando con nuestros colegas de países el tema de las pasantías, que muchas veces se facilitan, ¿no? pero ver cómo podemos hacer que las juventudes, que son desde luego los que tienen hoy eh, el, el, el mayor poder para las decisiones futuras, puedan pasar a formar parte de esto. ¿no? Gracias, Sebastián. Claro, seguro. Eh, y Mirna, ¿ustedes desde FILAC eh, han visto que hay más participación también de los pueblos indígenas en, en la respuesta a la COVID? Definitivamente, como señalaba, se conformó una plataforma regional indígena en la cual participan las principales redes de pueblos indígenas en, en, en la región. Y el, el primer desafío que tratamos de enfrentar desde esa plataforma fue la ausencia de datos desagregados. O sea, sabíamos que estaba llegando la pandemia a las comunidades, pero no sabíamos cuántos indígenas afectados, cuántos indígenas fallecidos, y lo que se montó fue un observatorio regional con una red de monitores indígenas de las distintas organizaciones y a lo largo de todo este último año hemos venido entonces eh, recopilando información desde las propias comunidades indígenas, tratando de crear condiciones. Incluso discutiendo el tema de, de indicadores, o sea, cómo podríamos realmente asegurar información que no solo salvara vidas de los pueblos indígenas, sino salvara pueblos, porque estábamos conscientes que en algunos casos el COVID iba a hacer desaparecer pueblos y culturas enteras. O sea, especialmente para pueblos en aislamiento voluntario, pueblos con una población muy reducida, y lo hemos visto, ¿verdad? O sea, han visto en las noticias, eh, falleció el último, el último hombre de X comunidad. O sea, hemos visto ese tipo de, entonces la recopilación de la información. Después hemos visto cómo se han articulado las organizaciones indígenas para promover medidas de protección. O sea, eh, vimos en la región cómo las comunidades hicieron enormes esfuerzos para que no entrara el virus a sus comunidades, creando cercos, protegiéndose, de, o sea, creando sus propios protocolos de, de lo que llegaba o lo que salía de la comunidad. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, la isla, la isla de Pascua. Que no ha tenido caso y lo han hecho utilizando su sistema propio de eh, autogobierno, o sea, tomando sus propias medidas. Pero también vimos pueblos como el Cieco Pay, por ejemplo, al nor en la Amazonía ecuatoriana, cuando se dieron cuenta que estaban eh, expuestos a covid Toda la comunidad se trasladó a, a la selva a identificar cuáles eran las plantas medicinales que podían utilizar y se llevaron a todos los viejitos, las viejitas a la montaña para protegerlos, y una vez que identificaron esas plantas medicinales, las compartieron con otros pueblos, entonces hemos visto no solo organización, sino la revitalización de valores comunitarios, como el intercambio, o sea, comunidades pesqueras que una vez que con las cuarentenas que no podían salir, intercambiaron productos de, de pesca, o vimos algunos casos en donde llevaban hojas de plantas hacia otras comunidades. O sea, se revitalizó todo el sistema del intercambio que nosotros decimos en Misquito, el panapana, el trueque, como un mecanismo para enfrentarlo. Y hemos visto también en muchos pueblos indígenas eh, ante el, el desempleo el retorno de mujeres, el retorno de jóvenes a sus comunidades y una vez que regresan, el compromiso de comenzar a producir alimentos para que la comunidad no muera de hambre. Hicimos hace poco una encuesta aquí en algunas comunidades en Nicaragua y con, con la gente del Banco Mundial y no podían creer que habían comunidades indígenas que decían, no tuvimos, no hemos tenido ni un caso de COVID. No hemos tenido problemas de hambre. En esta comunidad, todo mundo ha podido comer durante la pandemia. Hemos tenido combinación de pandemia con huracán y no nos hemos muerto de hambre. Pero todo eso se, se logra precisamente cuando se fortalecen esos sistemas comunitarios de gobernanza, de autogobierno y la revitalización de sus propios valores. Qué linda historia esta que nos contó, ¿no, Mirna, de, de Ecuador? O sea, súper eh, valorable y destacable y cuánto tenemos que aprender el resto también o ¿no? de ese valor comunitario que, que existe en las comunidades indígenas y ¿sí? cómo se protegen en, en, entre ellos. Y volviendo al tema de vacunación, Margareta, eh, si ¿sí podés contarnos un poco más qué acciones está tomando OPS también para avanzar, digamos, la vacunación en, en, en las comunidades indígenas o qué recomendación estamos dando también para, para agilizar esta vacunación? No, por supuesto. La OPS está muy involucrada en estas operaciones, claramente no solamente para las poblaciones indígenas, para todas las personas en situación de vulnerabilidad, pero específicamente para poblaciones indígenas. Se está hablando de... Continuar con la estrecha colaboración con las organizaciones como FILAC o COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas en la Cuenca del Río Amazonas. Esta colaboración, como dijo Sandra, es de larga, es, fue muy larga, se empezó en los años 90 y se está continuando y uh, continúa a ser más estrecha. Eh, específicamente no solamente a nivel de política pero también a nivel de intercambios de información y uh, elaboración de estrategias para la vacunación en este caso y la limitación de la transmisión del virus. También la OPS está apoyando campañas de vacunación transfronterizas entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Eso también son operaciones que uh, empezaron el momento que las vacunas llegaran a los diferentes países para asegurarse que ningún pueblo uh, transfronterizo sea olvidado durante las campañas de vacunación y uh, para asegurarse también que como estaba diciendo, todas las personas elegibles a la vacunación puedan recibir sus dosis lo más pronto posible. Y por fin, una actividad que la OPS está implementando para todos los países y los pueblos indígenas van a, a, a aprovechar también, es obtener vacunas adicionales a través del fondo rotatorio, que es un mecanismo que la OPS implementó desde 40 años para negociar y entregar vacunas de rutina a todos los países de América. Y el fondo rotatorio se está movilizando para obtener y negociar dosis de vacuna COVID-19 más allá de la, del mecanismo COVAX. Eso también es para asegurar que las dosis de vacuna necesarias llegan a cada país y a cada pueblo del país. En términos de recomendaciones para la vacunación, la recomendación principal es de aceptar la vacuna, la primera vacuna que sea disponible, porque todas, como decimos, todas las vacunas fueron eh, revisadas, evaluadas por expertos independientes y expertos a nivel nacional. Entonces, lo son seguras, son eficaces, claro. Por simple hecho que la pandemia empezó en marzo de 2020, no tenemos tanto tiempo para ver los efectos de la vacuna en los meses o años. Por ejemplo, todavía no sabemos cuánto va a durar la inmunidad, pero eso es simplemente porque la primera persona en el mundo que fue vacunada fue en diciembre de 2020. Entonces, que son nueve meses. Sabemos que hasta los nueve meses la inmunidad sigue, pero es simplemente un ejemplo de la información que no tenemos sobre la vacuna y que seguimos monitoreando. Pero esa, pero es la primera recomendación que se acepte la vacuna, la primera que sea disponible, porque todas son seguras y eficaces, y también asegurarse que su propia familia, sus propias familias, amigos, comunidad acepten la vacuna también, porque esa es una manera de interrumpir la transmisión de, de el virus. SARS-CoV-2 y muy importante en estos días de limitar la emergencia de nueve variantes de preocupación, como se, se habla mucho de la variante Delta en este momento. Más gente está vacunada, menor es la transmisión, menores son las posibilidades de un virus de mudarse y crear nuevas variantes. Entonces, esas son las estrategias que se recomiendan a nivel personal. Y a nivel de país, por, suerte, por supuesto, asegurar la vacunación a los grupos prioritarios lo más pronto posible. Y los pueblos indígenas, por supuesto, están incluidos en estos grupos prioritarios. Gracias. Bien. Gracias, Margareta. Y seguimos conversando sobre la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la COVID-19. Como les comentaba antes, estamos con Mirna Cunningham, que es presidenta del Consejo. Eh, directivo del FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, también con la doctora Marguerita Giseli, asesora regional en inmunizaciones. De la OPS, y con Sandra del Pino, asesora técnica en diversidad cultural, también en la OPS. Y quería preguntarles ahora un poco sobre el tema de salud en general de los pueblos indígenas y cómo, ¿no? O sea, como que los problemas de salud para todos en realidad no se detuvieron, pero por la pandemia, el año pasado tuvimos grandes confinamientos y también vimos que los servicios de salud se tuvieron que concentrar principalmente en COVID y dejando de lado los otros temas, ¿no? O sea, eh, pero ¿qué ha ocurrido con, con esos temas de salud que también antes de la pandemia eran prioritarios eh, para los pueblos indígenas? Sandra. Eh, muchas gracias, Sebastián, por la pregunta, me parece sumamente relevante. Bueno, efectivamente, o sea, la pandemia en verdad lo que ha venido es acentuar aún más en muchas ocasiones esas cargas que ya venían arrastrando ¿no? nuestras poblaciones indígenas de la región. Eh, en este momento, por ejemplo, con el tema de salud materna, que como ustedes saben ha sido una de las prioridades para la OPS, el reducir la mortalidad materna eh, en población indígena, en mujeres indígenas, eh, en este momento nos encontramos con, con, con el centro, con el CLAP. Eh, con el Centro de Latinoamérica de Perinatología, eh, haciendo una, un análisis sobre cómo las mujeres indígenas han venido recibiendo esos servicios eh, interculturales para el parto, para el parto intercultural en los años 2019-2020. En algunos países seleccionados estamos trabajando este proyecto en la actualidad y la idea es poder analizar, porque definitivamente esto era ya una prioridad, y, y bueno, y ver porque con la situación de pandemia muchos de estos centros se han dedicado exclusivamente al tema COVID-19, ¿no? Y es importante, pues, pues, ver cómo eso ha ido avanzando. Definitivamente, para nosotros eh, seguimos trabajando en, en, en todos los otros temas que veníamos trabajando. Obviamente, pues, todo ha dado un giro para todos, ¿no? Ha sido eh, una situación que, que no podíamos prever, pero con los colegas de tuberculosis seguimos trabajando en muchas comunidades con temas de malaria. Y efectivamente, por ejemplo, eh, Margarita se refería anteriormente al tema de Coica, ¿no? que ha sido una de las regiones, la cuenca amazónica ha sido una de las regiones devastadas con el tema de la pandemia y OPS ha venido haciendo incluso llamamientos con la, con la propia Coica, con la coordinadora indígena para la cuenca amazónica, y en esta región ya venían todas estas cargas epidemiológicas eh, afectando a estas poblaciones. ¿no? Entonces, bueno, la idea es continuar con el tema de, de salud materna, nos parece prioritario poder analizar cómo los servicios están atendiendo a las mujeres indígenas en este momento, o ver si se ha seguido o no se ha seguido dando continuidad. Eh, eso por la, parte, por la parte nuestra. Gracias, Sebastián. Y, y si puedo sumar un elemento, una otra actividad que se continúa haciendo, eh, por supuesto la protección contra otros brotes que, están, que existen en la cuenca amazónica y en otras partes y que afectan a todas las personas incluyendo los pueblos indígenas por ejemplo sarampión en brasil casos de dengue influenza, entonces una de las operaciones de la OPS que empezó durante la semana de vacunación en las Américas en abril, bueno son 20, 19 años que esta semana se implementa pero este año fue particularmente importante para vacunación contra influenza, sarampión otras vacunas también y donde es posible la vacunación contra COVID-19, entonces estamos tomando, estamos utilizando cada oportunidad para asegurarnos que la que todos estén protegidos contra no solamente el COVID-19, pero otros brotes también, que es también sumamente importante porque no queremos sumar otras urgencias médicas a esta situación de pandemia también. Gracias. Quizás, Sebastián, quisiera también señalar que para, para el caso de los pueblos indígenas, analizábamos hace un año que se sumaba COVID ya a comunidades que estaban enfrentando eh, malaria, dengue y eh, efectivamente había el planteamiento desde las comunidades indígenas de cómo no reducir eh, la atención a estas otras eh, enfermedades aún y al mismo tiempo enfrentar el tema de la pandemia de, del COVID. Esto, eh, esto para muchas comunidades ha sido un enorme problema. Otra de las de, de los problemas que plantearon las distintas comunidades, especialmente a, a través de las juventudes, fue el problema de salud mental. O sea, ten, tenemos una alta tasa de suicidios de jóvenes indígenas en muchas de las comunidades de la región por distintos factores que ya las teníamos antes de, de, de COVID. Sí, y con todo el confinamiento y todos los problemas que se presentaron, pues obviamente se, la, se, la, la, los jóvenes principalmente estaban preocupados con esta situación de salud mental y han tratado de abordar este tema, pero obviamente con la sobrecarga que tienen los ministerios de salud en la región, ese es un tema que prácticamente está sobre está todavía en espera. Eh, a nosotros también desde los pueblos indígenas nos ha preocupado eh, un, tip, un grupo vulnerable, que son pueblos indígenas urbanos o pueblos indígenas que perdieron sus sistemas de vida tradicional. Y entonces vemos un incremento de nuevas enfermedades como diabetes, obesidad. Y obviamente para muchos de los jóvenes en la región eh, las la complicaciones de COVID precisamente tienen que ver con este tema de, de diabetes, de obesidad de, y de problemas cardiovasculares. Entonces sí creemos que hay necesidad de, por eso señalaba la necesidad del abordaje integral, o sea, cómo lograr esto. Nosotros, por ejemplo, hemos o sea, yo aquí en Nicaragua yo siento que una de las de las lecciones que hemos aprendido es que el enfrentar eh, el COVID debe de hacerse manteniendo el funcionamiento de la red de atención primaria. O sea, el hecho de que nosotros pudimos a través del modelo de salud comunitario autónomo en las regiones autónomas mantener las visitas casa por casa para identificar vulnerables o sea y poder de alguna manera darle la información a las personas en su hogar en su propio idioma con brigadas de salud en donde participan médicos tradicionales y personal de salud occidental nos ayudó muchísimo yo creo que esa es una de las enormes lecciones que hemos aprendido, o sea, cómo prepararnos para pandemia y no concentrarnos solo en la atención hospitalaria, sino realmente fortalecer el sistema eh, de atención primaria para evitar este eh, que lleguen a los hospitales, porque una vez que llegan al hospital ya es muy tarde, generalmente. Entonces, creo que esa es una de las lecciones que hemos aprendido y eso nos ha permitido seguir abordando el tema de malaria, seguir abordando el tema de, de diabetes, seguir abordando el tema de dengue en las mismas comunidades, en los mismos hogares y nos ha permitido precisamente fortalecer esa relación entre los sistemas de salud eh, occidentales, como decimos, y el sistema de salud propio de las comunidades. Claro, eh, sí, ¿no? Vemos que esta pandemia nos ha traído muchos desafíos, nos sigue trayendo desafíos, pero también ya tenemos eh, varias lecciones aprendidas, ¿no? Y, y Sandra, con respecto a... A las acciones que se están promoviendo desde la OPS ¿no? para abordar este impacto que venimos hablando que está teniendo la COVID sobre los pueblos indígenas, eh, ¿cuáles son? ¿Podés contarnos algunas acciones que estemos tomando? Sí, gracias, Sebastián. Bueno, en primer lugar, eh, desde OPS se están promoviendo espacios de consulta inclusivos. Se hizo una, una reunión de alto nivel específicamente enfocada a eh, la situación de la pandemia y los pueblos indígenas para poder escuchar de primera mano desde las comunidades indígenas cuáles eran las mayores preocupaciones y, y, y ver así cuál sería el mejor enfoque eh, integrado y coordinado. ¿no? Eh, esto está todo accesible en línea, ha habido unos informes que se destacan sobre eso, pero además eh, el tema de los diálogos interculturales me gustaría recalcarlo porque ha sido una herramienta que este año estamos eh, maximizando, no solo a nivel de ministerios de salud con una metodología clara también desde los niveles más locales para precisamente poder, eh, digamos, articular todos esos saberes, esas medicinas, esas costumbres con lo que es la medicina occidental, específicamente en el contexto de pandemia. Eh, también se está promoviendo el tema de la transversalización de un enfoque intercultural en todas las iniciativas que tengan que ver con la COVID-19, incluyendo el tema de vacunación. Eh, y sí, seguimos recibiendo pues, inquietudes, que hay comunidades que no quieren vacunarse y es ahí donde hay que hacer incidencia, en el trabajo articulado con los líderes, con las lideresas, con las juventudes indígenas, para poder dar información que sea confiable, que sea veraz y que además esté adecuada y eh, que sea oportuna para las, para las mismas comunidades. ¿no? Esto solamente lo podemos trabajar de la mano de las comunidades indígenas. No es algo que OPS pueda hacer por sí mismo, ¿no? sobre todo específicamente cuando estamos refiriéndonos a, eh, a los pueblos indígenas de, de la región, ¿no? por sus peculiaridades, por sus particularidades. De esa manera yo creo que hay que destacar pues, en el contexto de pandemia el incidir en tratar de tener ese trabajo articulado entre líderes, ministerios de salud, personal de salud desde los niveles más locales. Creo que también es muy importante destacar OPS está... Eh, tratando de trabajar de la mano con sus socios estratégicos. Aquí tenemos la representación del FILAC hoy. Yo mencionaba antes también algunas acciones con la COICA, pero además aprovechar ese trabajo articulado que hay, el que contamos ya, por ejemplo, con un, eh, con un acuerdo de, con el FILAC, precisamente, ¿no? un acuerdo para poder tener acciones concretas. Y también trasladar eso a otras instancias donde OPS se promueve. Por ejemplo, el tema del Orascono, que es el mecanismo andino de salud, que tiene también incidencia con los ministerios de salud. De manera que podemos articular todo ese trabajo entre pueblos indígenas y ministerios de salud y, por supuesto, los, eh, los perso las personas más técnicas ¿no? que vienen trabajando con nosotros. Desde OPS, eh, las oficinas de países están trabajando fuerte. Eh, con el enfoque intercultural en el contexto de pandemia. Hay muchísimas iniciativas ahora mismo eh, y, por supuesto, invitamos a las personas que nos ven, que tengan interés, a contactarnos para conocer cómo se está avanzando de distintas formas ¿no? y con distintos ritmos, pero hay todo un equipo que está dedicado a eh, continuar trabajando para mejorar la salud de los pueblos indígenas de nuestra región con los que seguimos teniendo una deuda importante. Gracias, Sebastián. Perdón, ahora estaba yo en mute. <laughs> sí, gracias, Sandra. Mucho trabajo, o sea, invisible, ¿no? Que no lo vemos, pero es bueno que, que nos cuenten lo que se está haciendo. Eh, ya estamos llegando casi al final de la sesión de hoy, pero quería preguntarles a nuestras tres invitadas y pedirles un, una reflexión final de, de la sesión y del tema que, que abordamos, ¿no? De esto de, de, de la salud de los pueblos indígenas en el contexto de, de la COVID-19. Eh, empiezo con, por Margareta. Muchísimas gracias. No, tema fundamental, como hemos visto, las poblaciones en situación de vulnerabilidad son la prioridad para la Organización Mundial de la Salud, la OPS y muchísimos de los gobiernos en nuestra región. Sin embargo, uh, un desafío que nos queda y que nos um, rende el trabajo extremadamente difícil es esta falta de datos estratificados para comprender exactamente cómo la pandemia, pero sobre todo cómo las actividades de vacunación están progresando, dónde están las fallas, los desafíos, para saber cuáles recursos adicionales necesitamos aportar, para hacer una, un ejemplo muy sencillo, cuántas dosis de vacuna cada país necesita uh, pedir a los productores, a COVAX, al fondo rotatorio, para asegurarse que haya dosis a suficiencia para todos los, eh, los miembros de los pueblos indígenas. Es un ejemplo muy sencillo, pero nos da una idea de la importancia fundamental de estos datos estratificados. Eso fue mencionado por la directora de la UPS esta semana y sigue siendo nuestro gran, gran desafío. Entonces, concluyo con, con esta reflexión y, y pedido para información más detalladas. Gracias. Gracias, Margarita. Sandra, una reflexión final en el día de hoy. Bueno, yo creo que, que seguir incidiendo en la importancia de la participación efectiva, que de verdad sigamos trabajando de la mano con los pueblos indígenas para cualquier intervención, cualquier estrategia que tenga que ver con su salud. Eh, al mismo tiempo, me gustaría hacer un llamado para recordar no solo la situación de vulnerabilidad, rescatemos la riqueza, hay muchísima riqueza en la región. Eh, los pueblos indígenas han demostrado tener un poder de resiliencia muy importante, que creo que es un buen momento ahora, una situación eh, idónea para recordarlo. Y por supuesto, pues reiterar el compromiso eh, desde la OPS para seguir trabajando con todos nuestros socios estratégicos por eh, la mejora de la salud de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Y Mirna, una reflexión final. Sí, muchas gracias. Esta conversación reafirma el enorme riesgo y la enorme vulnerabilidad que seguimos enfrentando como pueblos indígenas, pero rescata que todos estamos haciendo algo para cambiar esa situación. Entonces, destaco en primer lugar el aporte de ops el establecimiento de los lineamientos tratar de identificar datos desagregados ha servido muchísimo para incidir sobre los estados en la región y lograr que comiencen a asumir eh, mayor responsabilidad en relación con los pueblos indígenas invito a ops para seguir con esa en ese camino. O sea que efectivamente la transversalización no se vuelva solo un ejercicio, sino que efectivamente esta se puede hacer con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. En cuanto a las vacunas, obviamente todos en la región estamos preocupados por el acceso a la vacuna para todas los, los, las mujeres y hombres de América Latina pero obviamente para los pueblos indígenas también. Si bien estamos mencionados en alguna de las estrategias de priorización, se requiere seguir trabajando muchísimo para interculturalizar la vacunación, tener eh, en idiomas indígenas y con formatos indígenas explicaciones sobre las vacunas para poder reducir la reducir el temor, lograr efectivamente llegar a esos lugares con mayor grado de vulnerabilidad y efectivamente trabajar con nosotros. Aquí estamos nosotros a la orden, o sea, y aquí estoy hablando no solo como FILAC, sino como plataforma indígena regional. Nosotros siempre hemos dicho que somos los que conocemos a nuestros pueblos, somos los que podemos ayudar a que esto tenga éxito, que obviamente nos tiene que beneficiar a todos. Así que a la orden y sigamos trabajando unidos porque necesitamos enfrentar no solo COVID, sino prepararnos a partir de las lecciones aprendidas de todo lo que puede venir en el futuro si no cambiamos las relaciones de eh, armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias Mirna, muchas gracias Marguerita y muchas gracias. Sandra, muchas gracias también a todos ustedes que nos siguieron en vivo o que van a ver esta, esta conversación en otro momento en sus redes sociales, en las redes sociales de la OPS. Si les gustó esta conversación, pueden compartirla también con sus colegas, con sus conocidos, eh, para seguir eh, alimentando, alimentando este tema y aportando a la discusión. Me quedo para terminar y reitero el mensaje que dieron Sandra, Mirna, Margareta en cuanto a trabajar de la mano con las comunidades, es el camino para entre todos poder poder salir más pronto de esta pandemia y seguir trabajando por mejorar la salud de los pueblos más allá de la pandemia. Así que nuevamente a todos, nuevamente gracias a todos por acompañarnos y recuerden que también pueden encontrar más información en la página web de la ops www.paho.org. Gracias nuevamente y saludos a todos.